¿Me puedes dar tu nombre, por favor? Jadiaret. Ay, ¿cómo se llama? Jugamos fútbol y nos perdimos porque fue una injusticia de que las otras ganaron porque los penales no contaban, según. Entonces, no estábamos tristes por eso. Sinacapa. ¿Y cómo fue que se enteraron de estas actividades deportivas? ¿Fue por parte de escuelas o por parte de algún club? De parte de alguna escuela. ¿Han participado anteriormente en partidos de fútbol? Sí, las otras, porque nosotros apenas estamos en quinto. ¿Te gustaría participar nuevamente? Sí. Sí. ¿Algún mensaje que les quieras dar, por ejemplo, a tus compañeras de equipo? Que les echaron muchas ganas y pues, lo que hicimos nosotros, lo que hicimos fue valioso y que le echen más ganas siendo jugadoras. El torneo regional de la etapa femenil de fútbol. Pero si no, antes dar un merecido reconocimiento a los dos equipos, con un fuerte aplauso, por favor. Platicábamos hace unos momentos del resultado de este encuentro. Fue un poquito complicado, el reglamento así nos marca, y así es la regla, y así es el deporte. Debe de haber un ganador y debe de haber un perdedor, y debemos de saber reconocer cuando perdemos, y debemos de saber reconocer con humildad y con todo el respeto también cuando se gana. Quiero agradecerle a los directores, a los maestros que el día de hoy nos acompañan, a los padres de familia, al comité deportivo de las escuelas, agradecerles a todos porque realmente sabemos que vienen algunas escuelas de lugares muy lejanos y de verdad que nuestro mayor reconocimiento del esfuerzo que vienen a hacer el día de hoy. Son días de entrenamiento, son días de desvelo, son días de hoy se levantaron temprano, de organizarse, la comida, es un trabajo que realmente debemos de reconocerlo. Les vamos a pedir a la escuela que obtuvo el segundo lugar, a la escuela primaria Jaime Torres Bodet, ¿de dónde vienen, maestra? Sinacapan. De Sinacapan, de la zona 027. Les damos un fuerte aplauso y se les otorga el segundo lugar. Felicidades. Avanzamos. Avancen. Nos volvemos a regresar ahí a formarnos. Felicidades. Aquí. Aquí a ellas, sí. Gracias. De niños, pero yo creo que ya acabó. Pero ahorita vamos a juntar. Nosotros siempre hemos sido una escuela de mucha competencia, recuerda, hace un año de por sí venimos. Sí. Hemos pedido con mucho esfuerzo un maestro de educación física para nuestra escuela. La verdad que yo ya, como padre de familia, yo ya dejo la escuela. Aquí el profesor sabe bien, hace un año estuvimos en la escolta, para que sea, nosotros ya nos vamos. Hemos pagado para un entrenador, para nuestras niñas, nuestros padres de familia hemos sacrificado nosotros. Necesitamos un entrenador, profe. Sí. En serio, damos batalla, mira, son tan las niñas. Otras escuelas que tienen entrenadores y ni han participado, no han llegado a estas alturas. Entonces, de mi parte, fuera eso, que sea portavoz de eso, para que sea un entrenador. Yo siempre aquí con el profe me recuerda, siempre ando pidiendo haciendo la gestión. Sí, con todo el respeto se le atiende su comentario. Oficios. Sí. No nos hacen caso y pues no sabemos, sí, qué instancia llegar para poder Sí, sabemos de esa gran participación y de que año con año vienen a representar. No simplemente en fútbol, estamos en básquet, en escuela, siempre ahí estamos. Profe. Sí. Y la verdad necesitamos un maestro de educación física para nuestra escuela. Ok, vamos a hacer también bueno, la gestión nosotros con el inspector, que es nuestra autoridad inmediata de nosotros. Y sí, fíjese que a lo mejor a veces muchas de las escuelas que llegan también no tienen compañeros y pues de nuestra parte, qué mejor que tuviéramos más compañeros.